de constancia a la integración del tribunal, integración original, y pasamos a las individualizaciones fiscales. Bueno. Muy buenos días, señores magistrados, y a todos los intervinientes por el Ministerio Público, la fiscal Patricia Varas Pacheco y el fiscal Ulises Berríos Tapia. Brillantes. Buenos días, vuestras señorías. Teresa González de la Parra y Yanis Núñez Leiva por la delegación presidencial. Bien, señores, buenos días. Buenos días, su señoría. Pedro Díaz Belmar por la madre de la víctima, doña Paola Correa Durán, señor. Buenos días, su señoría, y a todas las intervinientes por la madre de la víctima, Luis Mella Valle. Bien, buenos días. Señoría, muy buenos días. Por la querellante Luis Petersen, abogado Aldo Duque Santo, me acompaña mi co-querellante. Buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días también a todos los intervinientes y al público presente en sala. Por don Luis Petersen Mena, abogado habilitado Andrés Delgado González. Bien, gracias. Defensa, buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el que viene estuve y me acompaña mi representado. Buenos días. Nombre. Buenos días, magistrado Felipe Andrés Rojas Lobos. Bien. Vamos a comenzar entonces a escuchar las réplicas respecto de los alegatos de clausura, digamos las ideas ya finales del debate. Comenzamos con la fiscalía. Adelante. Gracias, su señoría. En este ejercicio de réplica, bueno, por un tema de orden, en primer lugar, nos haremos cargo respecto a las conclusiones planteadas en sus respectivos alegatos, tanto por la defensa y los querellantes, y en segundo lugar, por lo que fue solicitado por el tribunal respecto de la figura de la inmunización ilegal y el hurto, digamos, como ya. Figura asociada, digamos, al agotamiento del delito. Don Ulises, parece que hay que sacarlo más o hay que subir un poco el retorno. Sí, a ver. Y hablo fuerte, ¿no? Sí, ahí está. ¿Ahí sí? Ahí está mejor. Ya, adelante. Ya. Entonces, en primer término, magistrado, respecto y haciéndonos cargo, respecto de las conclusiones planteadas en los alegatos de clausura, tanto de la defensa como la parte querellante, en primer lugar, como primer punto, lo que dice relación con la verdadera causa de muerte de Fernanda Macía. Se nos indica que en este caso la ciencia habló, la ciencia despejó dudas, y cabe hacer presente que efectivamente la correcta ciencia no lleva a esas conclusiones. ¿Por qué planteamos esto? Porque en definitiva lo que dice relación con la verdadera causa de muerte da cuenta de que los peritos del Servicio Médico Legal, doña Vivian Busto y el doctor Cornejo Cort, fueron bastante claros respecto de la existencia de surcos en la zona del cuello de la víctima. De hecho, aquí hay un punto muy relevante que dice relación con que la primera profesional de la medicina, tanatóloga, que observó el cuerpo el momento mismo en que este sacado de la fosa, fue la doctora Vivian Busto. Y inmediatamente se dio cuenta de una situación, la existencia de surcos en la zona del cuello. Y eso posteriormente fue corroborado por la pericia asociada, digamos, a la autopsia que realizó el médico Cornejo Cor en el Servicio Médico Legal, donde, aparte de esos surcos, encontró infiltraciones profundas en la zona cervical, que dan cuenta de que, en definitiva, aquí estamos frente a un proceso de asfixia por estrangulamiento y no otra cosa. Y ese estrangulamiento, además, fue realizado, y lo cual también concuerda con los respectivos surcos, con una tela, que era concordante con la que fue encontrado en el sitio del suceso y con el cual la víctima se encontraba envuelta. Ahora, estas conclusiones son distintas y nosotros diferimos respecto a las conclusiones planteadas por la doctora Cerda respecto de la causa de muerte. Y aquí es muy relevante, son muy relevantes los tiempos, porque en definitiva ella ve el cuerpo meses después. De hecho, las fotografías que se exhiben de su pericia son de enero del año 2020, aproximadamente poco más de 6 meses después del hallazgo. También el tribunal pudo apreciar en las fotografías, porque aquí son muy importantes las primeras fotografías que se sacan cuando el cuerpo es extraído, digamos, de esta fosa, y que son las fotografías que componen la pericia médico-criminalista. Y esas fotografías, tomadas en el mismo día de los hechos, difieren mucho respecto de las fotografías tomadas en enero del año 2020, toda vez que ahí se puede apreciar claramente cómo había sido todo el proceso de descomposición del cuerpo al estar expuesto al oxígeno una vez que es sacado de la respectiva fosa. Y aquí es relevante que tanto la doctora Cerda como el perito don Carlos Gutiérrez no tuvieron a la vista, no vieron, y eso quedó en evidencia cuando se le realizó el respectivo examen, las respectivas fotografías del informe médico criminalista que se hace en el día de los hechos, y se toman esas fotografías en el momento mismo en que el cuerpo es extraído de dicha fosa. Otra conclusión con la cual nosotros no estamos de acuerdo es aquella conclusión respecto de que la doctora Bustos
no se haya planteado que la víctima perdió la conciencia producto de un desmayo, por una eventual discusión de orden verbal. ¿Y por qué no lo plantea la doctora Augusto? Porque ella fue bastante clara en señalar que, en definitiva, la pérdida de conciencia es consecuencia, en este caso, de la agresión que sufrió por parte del imputado, directamente en la zona de su cuello, que le impidió la obtención de oxígeno y de esa manera pierde la conciencia. Ahí están, digamos, las grandes diferencias. Respecto del perito Carlos Gutiérrez, su señoría, cuando se nos plantea que dentro del mismo juicio nosotros mismos nos estamos colocando cortapisas respecto de su informe pericial, esto no es un asunto baladí, su señoría. Esto es de suma trascendencia, porque estamos hablando de ciencias. ¿Ya? Ciencia entendida como el conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado, y de lo cual se pueden deducir principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y esos son los elementos que nosotros vimos que faltaban en las pericias del señor Carlos Gutiérrez y respecto de la doctora Cerda. Y también respecto del perito de la defensa, ¿por qué no decir? Aquí es muy relevante el tema de la certificación, porque la certificación, en definitiva, nos entrega certezas a los usuarios del sistema respecto de que las conclusiones están debidamente validadas por alguna ciencia de guardia. Entonces, no es irrelevante que estos métodos planteados por el perito Carlos Gutiérrez sean certificados o no. Es de suma trascendencia esa circunstancia. Y esta crítica, como dije anteriormente, no solamente es aplicable a los peritos de la parte querellante respecto a este punto en particular, sino que también es aplicable a los peritos de la defensa, al perito de la defensa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta metodología para realizar las respectivas informes periciales, es de suma trascendencia los elementos con los cuales se tuvo a la vista para efecto realizar la respectiva pericia. ¿Y con qué nos encontramos? A modo de ejemplo. Respecto, por ejemplo, de la causa de muerte, respecto del informe de autopsia, el mismo perito Carlos Gutiérrez nos señaló que no lo tuvo a la vista cuando realizó su informe pericial. Mire qué relevante ese punto, el punto de partida para efecto determinar por qué una persona había fallecido. En segundo lugar, las fotografías del informe médico criminalista, que tampoco fueron tenidas a la vista tanto por la doctora Carmen Cerda como por el perito Carlos Gutiérrez. Pasando al perito Juan Muñoz de la defensa, perito que dentro de todas sus especialidades, la mayoría de ellas están direccionadas al análisis de software, de pericia, digamos, de carácter más informático. ¿Y qué nos planteó él cuando nosotros le preguntamos respecto a los antecedentes que tuvo a la vista para realizar sus pericias? Nos señaló que los videos simplemente no los vio. Los videos, su señoría, que eran súper relevantes para efecto de la identificación de las personas que en los días de los hechos habían transitado por el sector, para determinar los distintos trayectos que esas personas habían realizado por el lugar. Pero simplemente el perito señaló que no fueron de relevancia poder tener a la vista, en este caso, esas pericias. ¿Para qué decir la infografía? También nos señaló que no tuvo a la vista los respectivos audios. En este caso, me refiero a los audios de las comunicaciones de Natalia con Felipe. Relevantes, absolutamente, toda vez que da cuenta de cómo se produce la dinámica de la develación del lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima. Incluso, el perito Juan Muñoz, cuando, a pesar de haber entrevistado durante 35 ocasiones al imputado, de haber estado presente en la respectiva audiencia, en este caso, diligencia, perdón, de reconstitución de escena, no tuvo frase alguna en su pericia, tanto escrita como verbal, que reproduce en el tribunal, respecto del ataque sexual que el imputado había ejercido respecto de la víctima. Un punto, a juicio del Ministerio Público, demasiado importante para ser hallado simplemente así como así. Ahora, en lo que hice relación con las conclusiones de la defensa. La defensa nos plantea y se hace la siguiente pregunta, y le hace la pregunta al tribunal. ¿Qué pudo probar el Ministerio Público sin la declaración del imputado? Y la verdad es que, como se desarrolló el respectivo alegato de clausura, a juicio del Ministerio Público se logró acreditar todas y cada una de las hipótesis fácticas de los delitos por los cuales el imputado fue acusado, tanto como la prueba directa, como los antecedentes de prueba indiciaria o indirecta, que no voy a remitir a ellos, pero que fueron latamente expuestos por la fiscal Patricia Varas al momento de hacer su análisis. Nos plantea también la defensa de que el proceso de develación, en este caso este proceso a través del cual Natalia entrega la información a los funcionarios policiales para efecto de determinar el lugar donde se encontraba la víctima, fue un proceso que fue consecuencia de dos aspectos. En primer lugar, que esta persona fue insistentemente invitada a prestar declaración. Y en segundo lugar, de que esto habría sido casi obra del imputado que, a través de Natalia,
habría realizado una confesión por interpósita persona, por decirlo de alguna manera. Nos dice que esto no fue un hallazgo casual. Claramente no fue un hallazgo casual, pero este hallazgo no se produjo por la voluntad del imputado. Todo lo contrario, se produce porque la testigo, al darse cuenta de los hechos, al darse cuenta que cosas no coincidían respecto a lo que el imputado le contaba y lo que efectivamente estaba sucediendo, se acerca voluntariamente ante los funcionarios policiales y entrega la información el 22 de junio del 2018 respecto de lo que había sucedido y principalmente el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Fernando. No fue casual, evidentemente. Esto fue producto de la labor investigativa que realizó Carabineros y fue producto de la voluntad de Natalia, voluntad que fue absolutamente libre y exenta de cualquier tipo de, en este caso, de... De cualquier tipo de presión por parte de los funcionarios policiales. Entonces, en este sentido, aquí tampoco hay una colaboración que haya prestado el imputado respecto de este punto en particular. Respecto del abuso de las fuerzas, otra de las conclusiones planteadas por la defensa, que se debe entender que está subsumido en el ataque que un hombre puede ejercer respecto a una mujer, nos plantea que efectivamente aquí lo que se debe ver es el contexto en el cual este se produce. Y aquí, en este punto, nosotros consideramos que más allá de la condición, más allá de la condición de hombre del victimario y mujer de la víctima, es relevante la circunstancia especial en la cual se encontraba la víctima, con prácticamente 7 meses de embarazo, con una contextura muy inferior a la del imputado y que evidentemente, como dijo el doctor Cornejo Cor y la doctora Bustos, disminuyó considerablemente sus posibilidades de defensa. Ya para ir terminando, respecto a las conclusiones, respecto a la objeción que se hace en relación con las interceptaciones telefónicas, cabe hacer presente, magistrado, que cada una de las interceptaciones solicitadas fueron pedidas y autorizadas por parte del tribunal competente, en este caso el segundo juzgado de garantía. Y desde el comienzo, cuando se hablaba de las interceptaciones, donde había una denuncia por presunto de grosería, desde existió posteriormente una denuncia asociada a un secuestro, se indicaba que las hipótesis de los funcionarios policiales, tanto carabineros como investigaciones, dan cuenta de que dentro de las hipótesis está la posibilidad cierta de que la víctima estuviese fallecida. Y más aún, llegaba más lejos, de que la víctima estuviese fallecida por la acción de un tercero. De ahí que se justifica, digamos, esta medida inclusiva respecto del imputado, incluso de las demás personas que fueron objeto de esta interceptación. Finalmente, nos plantea la defensa que con sus declaraciones el imputado, en su calidad de testigo, se autoincriminó desde el día 1. Cabe ser presente, magistrado, que no existió tal situación. Aquí no hubo actos de autoincriminación respecto al imputado cuando entregaba información a los funcionarios policiales, sino que cada vez que entregaba información a los funcionarios policiales, entregaba información policial errónea, tendiente a desviar el curso de la investigación. Si la única vez cuando el imputado entrega una versión parcial respecto a cómo ocurrieron los hechos fue el día 20 de diciembre del año 2020, es decir, 34 meses después de que el cuerpo, en este caso, de que Fernanda había desaparecido. Y finalmente, durante estos 34 meses, nada, pero nada, le impidió poder entregar información respecto de lo que había sucedido y respecto del lugar donde se encontraba la víctima. Como segundo punto, su señoría, haciendo los cargos respecto de, en primer lugar, el bien jurídico de la inhumación y respecto si la inhumación y el hurto simple pueden ser consideradas como figuras de encubrimiento del delito. Cabe ser presente, señoría, que bueno, el acto de encubrimiento del delito es un acto no penado, salvo hay una norma bien especial relativa al lavado de dinero, específica respecto a ese punto. Pero aquí es relevante la primera consulta que hace el tribunal, porque nos pregunta en primer lugar, fiscales, refiéranse a cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de inhumación ilegal. Y para ello, creo que el Ministerio Público que hay dos fuentes importantes de información. En primer lugar, hay una ley, que fue la ley 21.467, que incorporó una modalidad agravada del delito de inhumación ilegal, creando la figura del artículo 322 bis y ter del Código Penal. Y sobre ese punto, hay un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que se pudo obtener respecto de la historia de la ley, cuando referirse al respectivo bien jurídico afectado, y aquí leo textual, magistrado, página 2, dice, por otra parte, en derecho comparado se vincula el manejo indebido o ilegal de la manipulación ultrajante de cadáveres como una figura de peligro abstracto relacionada con las exhumaciones o inhumaciones, en las que el contenido protectivo tiene una amplitud tal que incluye situaciones conmitantes
como el transporte o traslado de cadáveres. Con todo, aquí viene lo relevante, el bien jurídico que se busca proteger, en resumidas cuentas, es el de salud pública u orden público. De manera de partir de esta concepción, se colige que el disvalor de la conducta está estrechamente aparejada a un mero incumplimiento de deber al no verificarse en la conducta los procedimientos legales o reglamentarios para el debido tratamiento de los cadáveres. Es decir, nos sitúa en dos bienes jurídicos. En primer lugar, la salud pública y en segundo lugar, relacionado también, el respectivo orden público. Respecto del delito de hurto, la discusión es mucho más simple, en el sentido que no hay duda respecto que el bien jurídico en el delito de hurto está relacionado con, en este caso, la propiedad, en este caso, la propiedad ajena. Sobre este punto, su señoría, respecto y volviendo a la inhumación ilegal, también ahí encontramos un fallo en la causa RIT 137-2018 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde en un caso de homicidio muy similar a este, al referirse a la inhumación señala textualmente en el considerando 9, en cuanto al delito de inhumación ilegal, las evidencias ya analizadas convergen para establecer que el imputado cavó una fosa y sepultó el cuerpo de la víctima en ella, cubriéndolo con cal también, igual que acá, y con 54 centímetros de tierra. Más adelante en el respectivo fallo, considerando 10, dice, ahora bien, señala que la inhumación ilegal de este cadáver haya sido realizada por el imputado con la intención de ocultar ante la vista de terceras personas y así procurar su impunidad, no altera las conclusiones jurídicas y fácticas ya expuestas. Cárcamo Díaz enterró el cuerpo del occiso en un lugar no habilitado para ello y sin requerir los certificados y autorizaciones médicas exigidas por ley. Todo lo que se enmarca dentro de la figura penal que se atribuye, razones por las cuales se le condenará como autor directo de él. Este es un fallo... como ya lo indiqué, 137-2018, de fecha 29 de octubre del año 2018. En definitiva, cree el Ministerio Público que los puntos relevantes para efectos de hacer la diferenciación de estos delitos de inhumación y hurto como figuras de encubrimiento del delito, separándolas de ellas, está relacionado con el bien jurídico afectado. Cuando, en este caso, el delito principal, cuando hablamos de violación con homicidio, donde los bienes jurídicos son la indemnidad sexual y la vida de unas personas, nada tienen que ver, en primer lugar, con la salud pública y el orden público, y en segundo lugar, con la propiedad privada, como establece respecto del delito, en este caso, de hurto. En ese sentido, en esta misma historia de la ley, los profesores Luis Rodríguez Collado y Magdalena Osandoval comparten esta tesis respecto de que la diferenciación o el criterio de diferenciación para poder considerar que son delitos autónomos respecto de los principales está basada básicamente, en este caso, por los bienes jurídicos afectados. Y cuando hablamos, vuelvo nuevamente a la inhumación, cuando hablamos de la inhumación, debemos considerar que aquí la conducta realizada por Felipe Rojas desborda el simple objetivo de ocultar, en este caso, la comisión de un delito. Porque aquí, en la práctica, lo que hubo fue una verdadera planificación. Prácticamente el imputado le hizo una lápida a la víctima. Es decir, no solamente hizo un hoyo, hizo un forado, hizo cal, hizo cemento, hecho mortero y después hecho tierra. Evidentemente, esto desborda un simple culpabilismo del delito y nos figura y nos lleva, digamos, a una figura específica que es la del artículo 320 del Código Penal. Lo mismo su señoría respecto del hurto, donde también aquí hubo un ánimo de lucro, hubo una apropiación indebida con ánimo de lucro, donde el objetivo no era ocultar, es más, esa especie posteriormente fue vendida y respecto a la cual se obtuvo una retribución económica, lo cual también desborda el simple objetivo de ocultar un elemento asociado a la comisión de un delito. Por estos antecedentes, su señoría, es que el Ministerio Público va a solicitar y reiterar un veredicto de carácter condenatorio por los delitos por los cuales el Ministerio Público acusó en la presente causa. Gracias, fiscal. Continuamos con la delegación presidencial. Gracias, señoría. En nuestra réplica nosotros solamente nos referiremos a lo solicitado por el tribunal en cuanto al delito de hurto y de inhumación ilegal como encubrimiento del delito o agotamiento de este. En cuanto al hurto, señorías, de la declaración de la hermana de la víctima, la testigo Valentina Maciel Correa, se pudo establecer que la víctima tenía un teléfono celular Huawei modelo Y6, desde el cual la misma víctima, Fernanda Maciel, llama el día de los hechos en la tarde a su hermana,
Y también declaró la madre de la víctima, doña Paola Correa, quien señala que su hija sale de la pieza a buscar su celular, sus llaves, y luego sale de la casa en destino a calle Yaima, portando el teléfono celular. Posteriormente, declararon en estrado la perito Crista Garrido, y quien en relación a la exposición de su informe número 75 del 19 de enero del año 2021, correspondiente al registro de video de la reconstitución de escena, y también la testigo Carolina Salazar, funcionaria del CEP de Carabineros, que participó en diversas diligencias investigativas, y entre ellas la reconstitución de escena. De sus declaraciones quedó establecido que el acusado, luego de dar muerte a la víctima, se apropió del teléfono celular de esta, y cuando sale de la bodega en bicicleta a comprar cemento, se da cuenta que no tiene dinero y que finalmente decide vender el teléfono de la víctima en el Persa Zapadores en la suma de 30 mil pesos. De lo anterior, señoría, se desprende que el acusado se comportó respecto del teléfono que era de propiedad de la víctima con ánimo de señor y dueño, al punto de venderlo como si fuera de su propia propiedad. Por tanto, la apropiación del teléfono, como la disposición que finalmente el acusado hace de este, son suficientes para satisfacer tanto la faz subjetiva como la faz objetiva del artículo 432 del Código Penal, que señala el que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia de cosa mueble ajena usando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, comete robo. Si faltan la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Hubo en este caso, a juicio de este interviniente, una apropiación de un bien mueble ajeno sin la voluntad de su dueña, acompañada del ánimo de comportarse respecto del teléfono, con ánimo de señor y dueño, además del evidente ánimo de lucro, pues estableció por el propio acusado que este vendió el teléfono de la víctima en 30 mil pesos para comprar cemento. El delito de hurto no es parte del encubrimiento, a juicio de este interviniente, o agotamiento del delito de violación con homicidio, por cuanto vulneran bienes jurídicos que son absolutamente distintos. Por un lado, el hurto vulnera el derecho a propiedad, en tanto que la violación con homicidio vulnera el derecho a la vida y la libertad e indemnidad sexual de las personas. Para concretar este último delito, es decir, la violación con homicidio, no era necesario que el acusado se apropiara del teléfono de la víctima, ni mucho menos lograra con su venta. En relación a la inhumación ilegal, señorías, esta parte entiende que las acciones ejecutadas por el acusado sobrepasan o superan el encubrimiento o agotamiento del delito de violación con homicidio. Si las acciones del acusado se hubiesen limitado o agotado en el envolvimiento del cuerpo y su posterior abandono, podríamos estar efectivamente en la hipótesis de encubrimiento. Sin embargo, sus acciones desplegadas exceden con creces las necesarias para el agotamiento del ilícito, pues realizó actos que derechamente simularon un entierro. Acciones dirigidas a que el cuerpo de la víctima estuviera permanentemente sepultado, atentando de esta forma contra las normas de salud pública, que es un bien jurídico distinto a la vida, a la libertad y a la indemnidad sexual, que son los bienes jurídicos protegidos por el delito de violación con homicidio. Entendiéndose, por tanto, que la inhumación ilegal que realiza el acusado implica la ejecución de una conducta diversa, así como la vulneración de un bien jurídico distinto a los de la violación con homicidio. La palabra inhumar proviene del latín inhumare, que significa entierra. En un sentido literal, la palabra inhumar entonces significa enterrar un cadáver, acción que corresponde a la que ejecuta el acusado. En este punto resulta importante recordar la declaración que realizara en estrados la perita María Antonieta Benavente, antropóloga forense del Laboratorio Criminalístico de Carabineros, quien trabajó en el sitio del suceso una vez que se encuentra el cuerpo de Fernanda Maciel. Y la perito nos habló en detalle de la fosa donde se había depositado el cuerpo de Fernanda, señalando que se trataba de un sitio primario del suceso, que el cuerpo se había enterrado ahí y nunca más se había movido, lo que quedaba en evidencia por el crecimiento, señaló ella, de raicillas de los árboles que rodeaban el lugar, que demuestra la intención del acusado de no solo deshacerse o ocultar el cuerpo de Fernanda,
sino que de sepultarla de manera permanente, lo que se ve refrendado por la mortaja que hizo con el cuerpo, la colocación de cal sobre este y luego la instalación de una placa de cemento simulando una lápida que finalmente termina cubriendo con tierra y otros restos de hojas que se encontraban en el lugar. Todo esto para evitar que el cuerpo emanara olor y que esto llevara a su descubrimiento, lo que da cuenta, reitero, señorías, de la intención de inhumar su cuerpo allí y de enterrarlo de manera permanente. Todas estas acciones, la perito Benavente las describe incluso como un sentido de ocultamiento que en este caso estaba absolutamente logrado. El acusado enterró el cuerpo de Fernanda Maciel tal como se entierra, como se realiza, perdón, un entierro en un cementerio, lo cual solo puede llevar a la conclusión que sus acciones exceden con creces las necesarias para ocultar el cuerpo y que solo tuvieron por finalidad la de no recuperarlo del mismo modo como lo hace una persona que entierra a otro en un cementerio. Por ello, esta parte considera, señorías, que el acusado es autor de un delito de inhumación ilegal distinto al de encubrimiento del delito de violación con homicidio por el que también se le acusó. En relación, señorías, a la circunstancia atenuante de colaboración sustancial invocada por la defensa, esta parte va a reservar sus alegaciones para la etapa procesal y el correspondiente. No, yo le voy a pedir que las hagan ahora porque ha sido la materia de discusión en todo el juicio, así que vamos a resolverla en el veredicto. Perfecto, señoría. Durante el juicio oral, la defensa argumentó que al acusado le favorece el atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Lo invocó en su alegato de partura como una de las alternativas que conformaban su teoría del caso, sumado a la vulneración de garantías y la colaboración sustancial y en ausencia de esta, entonces debía estimarse, señalado de la defensa, que existía una duda razonable y por lo tanto correspondería la absolución. Las alternativas que rodean la colaboración sustancial que pretende la defensa no se condicen con el ánimo sincero del acusado de contribuir al esclarecimiento de los hechos. El profesor Curi señala que esta atenuante básicamente se funda, en comillas, voy a citar textual, señorías, en consideraciones utilitarias, la ley otorga un tratamiento más benévolo al autor con el objeto de estimularlo, aún después de perpetrado el hecho punible, a paliar sus consecuencias o a facilitar la tarea de hacer justicia. Sin embargo, tras ellas, ya sea a sí mismo, aunque de manera secundaria, la idea de que quien se comporta en esta forma expresa un cierto arrepentimiento, cuya demostración, por cierto, no se exige en la ley o cuando menos algún propósito de colaborar con el derecho del cual se sigue un indicio de que la ejecución del acto típico no fue producto enteramente libre de voluntad. La colaboración, en consecuencia, debe ser esencial, de modo que determine la existencia del hecho punible y sus autores. Para su reconocimiento, deberá el imputado renunciar a su derecho a guardar silencio, aportando información relevante y decisiva en el esclarecimiento de los hechos. A juicio de esta querellante, el tribunal, al momento de decidir sobre esta atenuante, debiese considerar los siguientes puntos. Si el acusado entregó antecedentes relevantes que permitan efectivamente el esclarecimiento de los hechos. Si se aceleraron los tiempos de investigación producto de la entrega de esta información y si con la colaboración del el tribunal arribó a un mayor grado de convicción en su veredicto. La única vez que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio es cuando participa en la diligencia de reconstitución de escena, aportando dichos que fueron conocidos por el tribunal mediante la declaración de los testigos Carolina Salazar y Crista Garrido. En esta diligencia el acusado entregó detalles sobre las circunstancias que rodearon el acuerdo entre él y la víctima para reunirse en la bodega, entrega detalles de lo que sucede previo al ataque. Sin embargo, respecto del estrangulamiento, el vínculo que utiliza para, o la forma finalmente en que estrangula a la víctima y cómo se desarrolla este hecho puntual, el acusado omitió todo tipo de información, limitándose a señalar que él había tomado a la víctima por la espalda, había rodeado con su brazo el cuello de esta y ella había caído muerta. Situación que además se contradice con lo científicamente señalado por el perito doctor Cornejo, quien da como ejemplo en la asfixia por estrangulamiento
que muchas veces se declara que se toma a una persona por el cuello y está cae muerta, y señala él que eso no es posible porque hay un plazo o un lapso de tiempo mínimo que se establece entre 1 minuto y medio y 3 minutos, según lo que él explicó detalladamente. Es evidente que la colaboración prestada por el acusado no estuvo dirigida a cortar los tiempos de la investigación del Ministerio Público, sino que como... no estuvo destinada a acortar los tiempos dirigidos por los tiempos de investigación del Ministerio Público, como señala el artículo 180 del Código Procesal Penal. Si la colaboración sustancial que pretende la defensa se basa en la participación del acusado en la reconstitución de escena, hay que tener presente que esta se produjo 18 meses después del hallazgo del cuerpo de la víctima y 2 años y 10 meses después de haberle causado muerte. Demora reprochable aún más por el hecho de que el acusado presenció la angustiante búsqueda que desplegó su familia, en especial doña Paola Correa, que desde el día siguiente a su desaparición inició una larga búsqueda de su hija. La prueba que se presentó en estrado, señoría, fue suficiente para establecer todos los puntos en materia de la acusación. ¿Dónde había desaparecido Fernando Maciel? Eso quedó establecido por las declaraciones que realizaron diversos peritos del laboratorio de criminalística que analizaron las cámaras de vigilancia que se encontraban tanto en calle Puntiagudo como en calle Yaima, donde se ve a la víctima caminando hacia la bodega y desaparecer luego del ingreso a esta. La causa de muerte y la data de muerte fueron establecidas científicamente. La data de muerte producto de la expuso el médico tanatólogo y se pudo establecer producto de el contenido gástrico que presentaba el cadáver de Fernanda. La causa de muerte también la expuso científicamente tanto la doctora Vivian Busto y fue refrendada posteriormente por el médico tanatólogo, el doctor Cornejo. El lugar donde se había inhumado el cuerpo de Fernanda lo señala finalmente, un lugar aproximado, la testigo de identidad reservada, que se identificó con la letra N, a quien además el acusado había enviado un audio, otra vez entregando información ambigua o inexacta, señalándole que el cuerpo estaba cercano a la grutita, situación que no era efectiva por cuanto se encontraba al fondo del mismo terreno. Y es la declaración de ella la que finalmente permite el hallazgo del cuerpo de la víctima. Por lo tanto, señoría, creemos que habida todas estas consideraciones, no es posible tener por configurada la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, como colaboración sustancial, por cuanto los dichos del acusado solamente fueron una declaración acomodaticia tendiente a disminuir su responsabilidad en los hechos. Por lo tanto, señoría, vamos a solicitar que no se acoja dicha circunstancia alegada por la defensa. ¿Eso es todo? Muchas gracias. Eso es todo, magistrado. Gracias. Bien, pasamos a los querellantes. Señor Díaz, señor Mella. Gracias, señoría. Me voy a referir en primer término a lo manifestado por la Fiscalía en relación a la causa de muerte y a las pericias realizadas por esta parte. Los médicos que han expuesto en este tribunal, señoría, todos han dicho que al fallecer, en este caso la víctima, se terminan y paralizan todas las funciones. Por lo tanto, todas las pericias, toda la búsqueda de información, tanto en el cuerpo y las ropas de la víctima, están ahí. Que la doctora Bustos, en el sitio del suceso, no haya visto la infiltración de las muñecas, eso no significa que ello no existiera. Lo mismo pasa con el doctor Cornejo cuando realizó el proceso de autopsia. Entonces, cabe preguntarse si no lo pudieron ver con el ojo humano, entonces le restamos validez a la tecnología usada en esta causa.
lo que no se ve no significa que no exista, señoría, y eso es lo que ha demostrado en estrados los peritos de los querellantes. Se ha mostrado que a través de estas cámaras se pudo registrar esta infiltración sanguínea en las muñecas de la víctima, y la doctora Bustos, que perició el cadáver solo en el sitio del suceso, se atrevió a decir que esas amarras eran post-mortem. Es decir, porque no vio algo, le da una categoría. No quiero desacreditar lo que ha hecho la doctora Bustos, porque estuvo en el sitio del suceso y vio el cuerpo y además ha señalado lo de la amarra y todo. Pero no por ello, si yo no descubro algo, no existe o no es así. Y pareciera que esa es la postura tanto de la Fiscalía como de la doctora Bustos, que, como yo lo dije, se le preguntó si se puso en la posibilidad de que la víctima hubiera estado desmayada mientras ocurren todos estos hechos, y sencillamente ella reconoce que no. Por lo tanto, tanto la evidencia de la mano que se muestra en la boca de la víctima como la evidencia de las muñecas existe, se exhibió, se mostró. Y no por ello, no porque la doctora no la haya visto, no existe, y eso es muy importante dejarlo establecido, señoría. Por otro lado, prácticamente se ha tratado a la doctora Cerda como una doctora que no tiene ciencia para la exhibición o para mostrar en estrado su pericia, o no tiene la experiencia. Quiero recordar que la doctora Cerda fue decana de la Universidad de Chile precisamente formando patólogos. Ya está jubilada, o sea, es la persona que más experiencia tiene en ese ámbito en Chile, y aquí de un plumazo pareciera que no tiene, o pareciera que vino a dar una, o a exhibir una pericia que no tenía conocimiento. Es que más tiene conocimiento, es que más tiene experiencia, es que más curso ha hecho, y así lo demostró y así lo dijo en estado. Entonces, restarle a ello la importancia que tiene esa pericia me parece a lo menos poco seria. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que, y las fechas que se dieron de ingreso a revisar el cuerpo. La doctora Cerda ingresó 5 veces a revisar el cuerpo al servicio médico legal, señoría. Y parece que a nadie le llamó la atención, nos autorizaron el 23, 24 y 26 de diciembre. Mientras todos estaban y las instituciones trabajando a media máquina, la doctora estaba trabajando en el servicio médico legal buscando evidencia en este caso. Entonces, con esta exposición que ha hecho la Fiscalía, lo único que ha demostrado efectivamente es las trabas que le ha puesto a los querellantes para poder aportar en esta investigación, y también las desconoce las evidencias mostradas en esta audiencia. Bajo esa perspectiva, señoría, quiero que se considere efectivamente esta situación, atendido que ha quedado demostrado que se autorizó en estas fechas de diciembre el ingreso, que la doctora Cerda revisó 5 veces el cuerpo, 3 veces la ropa, se levantó la evidencia y se exhibió ante el tribunal. Entonces, para que no se tome como que son unos peritos así nomás. En segundo lugar, señoría, la cooperación sustancial a la que se hace referencia la defensa. Bueno, todos esperábamos que este juicio se iniciara con la declaración del acusado. Y bueno, de alguna forma, para poder demostrar ante el tribunal que tenía el interés de cooperar sustancialmente en esta causa. Para también de esa forma los querellantes hacer las preguntas pertinentes respecto de su declaración. Lo que no ocurrió tampoco en la reconstitución que se dice acá, pero se trató de una declaración en el sitio del suceso que tampoco se permitió que los querellantes preguntaran. Es decir, fue un manejo esa declaración prestada en el sitio del suceso por la defensa. Y todos vimos en las cámaras que el protagonismo que tuvo la defensa en esa reconstitución fue de ella dirigir prácticamente lo que decía y lo que hacía el imputado. Por lo tanto, esa cooperación, y también se demuestra que trató de
indicar el delito de violación reiterada, pero diciendo que la víctima está fallecida, porque de esa forma no hay delito. Entonces, el manejo que tuvo esa declaración, tanto de la defensora como del perito, porque tuvo 31 oportunidades para conversar con el acusado, bueno, ahí está la evidencia. Se ve en el video cómo se manejó la información para poder acomodarla y efectivamente indicar que el delito de violación se había cometido, ya fallecida la víctima, para de esa forma no tener pena por esa acción criminal. Pero sin embargo, con las infiltraciones en el cuello y las muñecas, también generadas en su declaración, que fueron posterior a ese delito, se determina que efectivamente la víctima estaba con vida en ese minuto, por lo tanto, en ningún caso estaba fallecida cuando fue objeto del delito de violación. También se mencionó en relación a este hecho, señoría, la cooperación generada a través de la polola, de esta testigo que ha sido de alguna forma reservada su nombre, de nombre Natalia, que se ha permitido solo indicar el nombre de ella. A través de ella, en ese tiempo el imputado, señoría, manejó la información de tal manera que cada vez fuera más difícil encontrar el cuerpo. Cada vez que sabía que tenía la escucha, sabía que estaba en cooperación la testigo, indicó que estaba en la grutita y así fue manejando la información. Recordemos que el acusado estuvo trabajando en septiembre nuevamente en la bodega. Yo no sé si estaba esperando otro ingreso, otro trabajo para poder ir sacar el cuerpo. No sabemos. Porque nunca él ha confesado, nunca se ha sentado en estrados para poder decir y cooperar. Entonces, no sé de qué tipo de cooperación estamos hablando o en qué línea es esta cooperación. Pero aquí hay un tema interesante respecto de este hecho, señoría, porque si se tomara como parte de la cooperación sustancial el video, necesariamente debería ser condenado por el delito de secuestro. Pero si no se tomara el video, se acreditó aquí en estrado el delito de homicidio calificado. Entonces, bajo esas perspectivas, si evidentemente se quiere decir que ese video manejado y manejado con la implicancia, efectivamente se ha demostrado que no existe ningún tipo de cooperación. En relación a la inhumación ilegal, señoría, que el tribunal ha solicitado esta parte o a los intervinientes referirse, nosotros hemos sostenido que la víctima fue enterrada viva o a lo menos tenía signos de vida cuando fue puesta en las bolsas y llevada a la fosa cavada con anterioridad. Por lo tanto, para que exista este delito, necesariamente la víctima debe estar fallecida. Por lo tanto, creemos, señoría, que en el evento que sea considerado que el imputado cometió el delito de secuestro, este delito de inhumación necesariamente no se habría cometido porque estaba viva la víctima. Y en relación sería al delito de hurto, ya se ha referido la delegación presidencial y no me referiré a ello. Por todos estos antecedentes, señoría, que hemos vertido tanto en el alegato de clausura como en esta oportunidad, solo nos resta solicitar que sea condenado el acusado a presidio perpetuo calificado como única apelación. Muchas gracias. Gracias, creyente, por el señor Petersen. Muchas gracias, señoría. Señoría, al momento de culminar su exposición, mi distinguida y fraterna contradictora, doña, ya que no estuve, enunció como teoría esencial de defensa la colaboración sustancial, es decir, renunciando a la posibilidad de sostener inocencia o absolución, y ya solicita que se considere la concurrencia de la minorante del artículo 11, número 9 del Código Penal, es decir, colaboración sustancial. Pues bien, en ese contexto es que esta querellante va a orientar sus alegaciones
para posteriormente pasar a contestar las dos preguntas que formuló el tribunal en torno a la posibilidad de entender como encubrimiento tanto la conducta desplegada en torno al hurto como a la inhumación ilegal. En cuanto a la colaboración sustancial, primera pregunta, ¿qué entendemos por colaboración sustancial en el proceso penal? Sabemos que cuando se habla de colaboración sustancial y con esa costumbre ya casi característica y entronizada del legislador chileno de copiar figuras penales extranjeras, lo trajo casi literalmente el Código Penal belga. Y habló de colaboración sustancial. Y en ese contexto, ¿qué entendemos por colaboración sustancial? ¿Qué es sustancial? Bueno, está claramente lo, ya de la antigüedad, del griego ousia, entidad. Es decir, verdadera naturaleza de las cosas. Diferenciando naturalmente de lo que es la esencia de las cosas. ¿No? Es decir, ¿no es cierto? También de la antigüedad, del famoso Éxodo 1 al 17, ¿qué es? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Le contesta la zarza ardiente al achibulado Moisés. Entonces, la esencia es lo que hace que las cosas sean. La sustancia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Pues bien, en este evento que nos ha convocado en esta solemne audiencia, la pregunta es, ¿qué es lo que determinó este proceso? ¿Qué es lo que determina este juicio? Este acto supremo de la liturgia procesal penal, que es el juicio oral. Es la investigación y juzgamiento de una persona imputada de varias figuras penales. Una, homicidio. ¿Cómo se estableció el homicidio? Es decir, ¿cómo se establece la muerte de una persona derivada de la acción de un tercero, obviamente actuando contra su voluntad? A través de la pericia médica. En ese sentido, la prueba producida por el Ministerio Público fue clara, contundente, nítida, no dejó ningún lugar a duda. Las pericias acompañadas, la forma en que declara el perito, el señor Cornejo específicamente, y la señora Vivian Busto, es categórica que hay una muerte violenta determinada por la acción de un tercero y que además en esa acción fue necesariamente mortal. No hay una causa concomitante que pueda generar el desenlace fatal, solo la acción de un tercero. Prueba científica, no hay duda al respecto. Primera pregunta, ¿fue determinante, importante, gravitante la colaboración o la acción del imputado a la hora de establecer la existencia de tipo penal de homicidio? No. ¿Por qué? Porque durante 34 meses, estoy hablando solamente del delito de homicidio, el guarda el más ominoso de los silencios. Y es más, no solamente aquello, sino que además despliega maniobras claramente obstructivas de la investigación. Pregunta a la familia dónde está Fernanda, le pregunta a mi representado qué pasó con su novia, lo abraza incluso, incluso se semeja, hace especie, una especie de mascarada de buscar a Fernanda cuando sabe perfectamente dónde está, porque él la había puesto en un lugar determinado, su cuerpo ya. Consecuencia, colaboración sustancial, imposible. En cuanto al delito de violación, ¿cómo se establece? Bueno, la Fiscalía también produce una prueba muy contundente a nivel científico, como ves, los indicios que habían al respecto, que ya pasan de ser sospecha, pero cuando desaparece Fernanda, lo primero que se habla en los medios de comunicación social, esta causa fue muy bullada, se habló de un posible ataque sexual. O sea, ya habían sospecha. ¿Y qué sospecha? La simple conjetura que se basa en la apariencia. Pero cuando estas sospechas mutan a presunciones, es decir, llegar a lo desconocido partiendo de lo conocido, el dedo acusador, ¿no es cierto? La huella indeleble que nos hablaba, de la cual nos habla Lombroso tantas veces. Bueno, ocurre cuando al periciar el cuerpo y el lugar del hallazgo hay indicios claros de la forma en que fue manipulada la ropa íntima de Fernanda. El vestido está hacia arriba. Maniobra típica desplegada por quien atenta sexualmente contra su víctima. La ropa interior, me refiero a cuadro y sostén, indican la forma en que son encontrados claramente un ataque sexual. Entonces, en ese minuto, ya mutamos en nuestro análisis. Pasamos desde la simple sospecha a ya hay una presunción de ataque sexual manifiesto y evidente, que podemos concluir que se produce por la dinámica de los sucesos. Es decir, una vez más, no se requiere
no se requirió para establecer ese delito de la declaración del imputado, ni menos su colaboración. No hay colaboración. En cuanto al aborto, señoría, lo mismo. La prueba científica producida tras de una acuciosa, larga y muchas veces incomprendida investigación de la Fiscalía, ¿qué produjo? ¿Qué produjo? Certeza más allá de toda duda razonable. Yo no sé por qué siempre han dicho toda duda razonable, si es duda es porque es razonable. Pero bueno, más allá de toda duda razonable, es que, señoría, de que efectivamente se produce la expulsión del producto de la concepción en virtud de una maniobra mecánica que tiene su origen causa basal y causa basal que a su vez determina la dinámica del proceso a través de la acción del señor imputado. Y todo eso se estableció ¿cómo? A través de la evidente, manifiesta y obvia prueba científica. Para no voy a referirme ya, para no ser reiterativo, no ser majadero que la tonta repetición de un concepto. La declaración del señor Cornejo, fue el médico señor Cornejo, fue contundente, nítida, clara al respecto. Demasiado ilustrativa, incluso. En consecuencia, ¿en qué forma entendemos que hay una colaboración sustancial? Es decir, esta ousia de los griegos, es decir, esta entidad, esta verdadera naturaleza de las cosas, establecida a través de la colaboración del señor encartado, ninguna. La reconstitución de la escena, a la cual me correspondió asistir, evidentemente es una maniobra procesal legítima, un legítimo ejercicio de defensa, que duda cabe, pero que se produce con mucha posterioridad al hallazgo del cuerpo de la occisa. Es decir, claramente es una maniobra de defensa, reitero, legítima y válida, pero no colabora sustancialmente porque el Ministerio Público ya había establecido con mucha anterioridad a ese evento procesal, a esa diligencia investigativa, ya había establecido la ocurrencia de todos estos eventos con características criminales y además se encontraba establecida la participación del encartado. Por lo tanto, tampoco esa diligencia determina un curso causal diferente al que ya tenía establecido el Ministerio Público en su larga investigación. Por lo tanto, señoría, estimamos que no se dan los presupuestos jurídicos que permiten determinar que concurre efectivamente la minorante invocada, razón por la cual solicitamos su rechazo. Ahora bien, en cuanto a las dos preguntas del tribunal, ¿concurrencia o no del delito de hurto como el factor de encubrimiento de la conducta principal desplegada por el encartado? Me voy a poner en la primera hipótesis. Don Felipe Rojas, ¿qué es lo que hace? Decide tomar el teléfono, este dispositivo de comunicación digital, y dice, voy a tomar este teléfono porque al apropiarme de él voy a generar condiciones que permiten mi impunidad y forman parte del tipo penal principal. Legítimo si hubiese desplegado dos conductas. Una, hace desaparecer el teléfono, lo entierra, lo arroja un curso de agua o lo destruye. Extrae su chip principal, extrae su núcleo básico, lo quema con ácido, como suelen hacerlo muchas veces las organizaciones traficantes, para hacer imposible el acceso a los datos en el contenido. ¿Por qué lo habría de hacer, don Felipe Rojas? Evidentemente, para que desaparecieran las comunicaciones, para que no lo pudieran vincular con él. Ahí sí, entonces, este abogado tendría que decir, sobre la base del principio de la objetividad, tendría que decir, bueno, realmente lo hizo porque quería hacer desaparecer una prueba que lo podría incriminar. Y en ese caso, se subsume, lo absorbe la conducta principal. Muy de acuerdo. Pero no fue el evento. ¿Qué es lo que hace don Felipe? Sustrae el teléfono, es decir, el que con ánimo de rupiarse de aquel. El que sustrae es especie mueble ajena. Especie mueble, por supuesto. Ajena, que duda cabe. Con ánimo de lucro, por supuesto. Y aquí, donde se comienza a desplomar la posibilidad, a juicio de este abogado, de que estemos en presencia de un elemento de encubrimiento. Porque, ¿qué es el lucro como elemento del hurto? El lucro es un elemento nuclear del tipo. ¿Y qué es el lucro? La ganancia o utilidad
que se obtiene de un negocio o actividad. La ganancia, utilidad. Eso es el lucro, no otra cosa. En consecuencia, cuando don Felipe toma el teléfono y no lo hace desaparecer ni lo utiliza, sino que se dirige a una feria persa, es decir, a un mercado de abasto que funciona en la vía pública, procede a celebrar un contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una especie de mueble, tenemos a alguien que quiere vender, otro que quiere comprar, y el precio se pacta en dinero. Claramente, todos los requisitos del contrato de compra-venta del cual nos habló de ello en 1856 en el Código Civil. Que pocas modificaciones por lo demás ha tenido al respecto. Los mismos elementos nucleares del contrato de compra-venta. ¿Y qué obtiene como consecuencia de esta celebración del contrato de compra-venta? Una ganancia o utilidad, lucro. Y esta ganancia o utilidad es en dinero efectivo, que él podría haber aplicado a comprar el cemento, que lo podría haber aplicado a la satisfacción de cualquiera de sus necesidades, utilizando el dinero como el método de intercambio que es. En consecuencia, esta última actividad que despliega don Felipe, es decir, tomar el teléfono y celebrar el contrato de compraventa que celebra con él en una feria persa, a juicio de este abogado, elimina la posibilidad de que sea una figura de encubrimiento, es decir, de proteger la figura del delito, porque se lucra, gana, agota los requisitos del tipo. Finalmente, señoría, en torno a la figura de la inhumación ilegal. Acá, señoría, sí, tal vez va a ser la única oportunidad que voy a, esta querellante va a tal vez a disentir muy levemente de la sostenida por mis distinguidos y fraternos copresecutores del Ministerio Público de este evento. Estimamos que potencialmente sí podríamos estar en presencia de una la posibilidad de una medida de encubrimiento. Porque si tratamos de colocarnos en la mente del lechor, en el ánimus, él, cuando procede a tomar el cuerpo de Fernanda, ya ha ejecutado el ominoso acto que nos convoca en este juicio y procede a depositarlo en una fosa. Lo hizo con la intención de desplegar la conducta típica antijurídica y culpable descrita en la Ley Especial de Cementerio y el Reglamento Especial de Cementerio. Creo que no. Lo que él perseguía en su maligno designio era una sola cosa: hacer desaparecer el cuerpo de la forma más efectiva posible, más rápida posible, porque de esa forma se aseguraba condiciones especiales de impunidad, lo que se debe entender concomitante con la actividad desplegada posteriormente al ir a vigilar las cámaras. Entonces lo que él hace no quiere, a juicio de este abogado, lo que no quiere es ir a enterrar el cuerpo por sí, per se, con una conducta autónoma. Lo hace pensando en su propia impunidad y agota de esa manera todos los requisitos del tipo penal homicidio. En ese sentido, sí pensamos que puede ser subsumido en la figura principalmente enunciada y materia de esta persecución. Por lo tanto, en ese sentido lo dejamos que dé el tribunal. Entendiendo, vuestra señoría, que no hemos hecho cargo de las preguntas del tribunal y también del debate abierto, entendemos sobre la concurrencia de la demandante invocada, es que ponemos en este acto fin a nuestro exordio. Muchas gracias. Vamos a pasar a la defensa. Adelante. Gracias, su señoría. Todos los intervinientes han hecho mención respecto de lo llamado por el tribunal a efectos de... Lo llamado por el tribunal a efectos primero de analizar lo que es la inhumación y el hurto. Me pronunciaré respecto de aquello y después, magistrado, muy breve respecto de lo que han señalado en atención a la figura de la colaboración en relación a mi representado y a las partes que lo han mencionado. Quisiera plantearle la pregunta al tribunal. ¿Cuál era el objetivo, en definitiva, respecto de estos dos elementos, de estos dos delitos, en definitiva, que la Fiscalía perseguía y también los intervinientes? ¿Cuál era el objetivo del imputado? Y ahí, respecto de esa pregunta, ¿cuál era el objetivo que tenía el imputado hoy acusado respecto de ese hecho? Sin duda que respecto a la inhumación es fácil responder. Era ocultar justamente el delito, era ocultar el cadáver. Y respecto de esa descripción señalada por la ley respecto a la inhumación, bajo tierra, inhumare, como señala el término, lo cierto es que, claro, efectivamente el término, como la descripción típica, aparece, comprendía. No así los elementos, en definitiva, que subsumen, en definitiva, el conocimiento, la capacidad que tiene el sujeto de realizar esta conducta y no le adiciona algo más.
simplemente el agotamiento del delito que dice o trasciende justamente con la figura de ocultar. Y ocultar porque, para no reiterar, su señoría, ya ha sido latamente explicado por qué debe ocultar, por qué lo realiza de la forma. Creo que están suficientemente satisfechos las respuestas a esa interrogante, magistrado. Y en ese sentido, magistrado, creemos que si bien, en definitiva, el bien jurídico protegido es la salud pública, como señala el Ministerio Público, lo cierto es, en definitiva, que hay que responder simplemente esa pregunta y la respuesta es aquella, no es más. Respecto del hurto, en definitiva, la defensa quiere hacer una mención distinta a lo que han postulado los contradictores, y esto es porque está íntimamente vinculado a la inhumación. Y obviamente ahí tenemos que volver a retomar las palabras de don Felipe Rojas en la reconstitución. La primera pregunta es, todos los intervinientes han hecho mención de decir que esta persona quiso vender el celular, que no solamente se lo lleva, sino que lo vende. La primera pregunta es, ¿cómo ellos saben que lo vende? Si no es, en definitiva, de la reconstitución y de la observación de los elementos de esa evidencia, en definitiva, que saben o conocen que él tenía la intención de venderlo. ¿Y venderlo con qué objetivo? El objetivo era, en definitiva, comprar sacos de cemento o hacerse de elementos para proporcionar el entierro, en definitiva, la inhumación, su señoría, con otros elementos que a él por lo menos le parecían apropiados justamente para llevarlo a cabo y para ocultar nuevamente el delito, porque ese es el fin. Entonces, tanto la inhumación con el hurto, su señoría, a la descripción típica, cumple. Pero el objetivo, en definitiva, es uno solo y vuelve a la matriz, que es el ocultamiento del cadáver. Entonces, ambos están íntimamente vinculados. Y en ese sentido, su señoría, la descripción no supera, en definitiva, lo que es el agotamiento del mismo. Y en ese sentido, su señoría, creemos que lo cierto es que el tipo penal ya se cumplió, en definitiva, cuando realizó la conducta más grave y que ha sido descrita por el ente persecutorio y por todos los intervinientes. No así respecto a estos dos puntos. Y en ese sentido, su señoría, obviamente creemos que no debe ser sancionado justamente por el tipo penal, justamente por el agotamiento de los mismos. Ahora, respecto de los elementos, en definitiva, objetivos respecto al hurto, y han hecho mención casi todos los intervinientes respecto de cómo se conoce, en definitiva, cuál era el objetivo del hurto, que obviamente es la apropiación con ánimo de lucro. Y el ánimo de lucro obviamente se ve reflejada de acuerdo a lo que ellos manifiestan, entiendo que por lo que él manifiesta en la reconstitución, o si no, no podríamos cómo suprimir o saber en definitiva las intenciones del hechor. Justamente porque él hace esta descripción de que va al persa, lleva el celular en definitiva y después bota el dinero y no cumple el objetivo. La descripción no habla de un objetivo, por cierto, pero sí obviamente está vinculado al hecho principal. Ahora, retomo lo que es la colaboración y obviamente situándonos en lo que es el hurto y situándonos en las descripciones que han hecho todos los intervinientes, principalmente de lo que me hago mención de lo que dice don Pedro Díaz, querellante en la presente causa, y hace un cuestionamiento principalmente a la figura de la suscrita, la defensa. Y me parece que ese punto, magistrado, dice relación en definitiva con no conocer los elementos, cómo se realizan en definitiva ciertas instrucciones, que por cierto esta suscrita debió, obviamente previo a la reconstitución, establecer justamente con los intervinientes, en este caso con la Fiscalía. Primero, desde que la defensa es la que solicita en definitiva que se lleve un muñeco, por ejemplo, la defensa en definitiva es que señala que el imputado va a colaborar de esta forma y se le piden ciertos elementos a la Fiscalía que tenga a mano. Para los efectos de la reconstitución como tal, la Fiscalía de hecho explicó en algún momento que pensaban llevar una persona y por los riesgos en definitiva fue modificado esta información, y en ese sentido el imputado, si ustedes observan en la reconstitución de escena, está con medidas cortas que nunca se le soltaron, y en ese sentido, magistrado, tanto don Ulises presente en sala como la suscrita debieron manipular los elementos de acuerdo a la descripción que no se escucha en su totalidad respecto a ese punto. ¿Y por qué hago mención? Porque encuentro que es maliciosa la intención del colega contradictor al hacer mención, en definitiva, que existe una manipulación de parte de la suscrita. Y en ese sentido no se lo voy a permitir. No se lo permito a él, no se lo permito a otros, en definitiva, respecto de que él afecte, en definitiva, a la suscrita respecto de las labores que realiza en este juicio con cualquiera, su señoría, respetando siempre la ley. Y en ese sentido, su señoría, quisiera hacer mención respecto a ese punto, que
cita respecto de la misma y no de la causa, en definitiva. Y en ese sentido, magistrado, quisiéramos hacer mención respecto a ese punto. Ahora, respecto del mismo colega que dice que, en definitiva, esta persona no colaboró, latamente, respecto para todos los intervinientes, su señoría, dimos cuenta de los tiempos. Y no se puede olvidar, en definitiva, y la pregunta también que les hago a los contradictores, a los colegas, abogados, por cierto, que cada uno en su rol y al tribunal, es cómo hubiesen hecho la labor en el año 2020, en pandemia. ¿Cómo creen que la defensa debió actuar de una forma diversa en pandemia? ¿Cómo podía entrevistar a un imputado o un acusado por Zoom teniendo un gendarme al lado? ¿Cómo información tan compleja, en definitiva, pues, podía ser revelada bajo esas dinámicas que no cambiaron? Y en ese sentido, los cuestionamientos están dados por los tiempos. Si uno quita todo lo que es la pandemia, propiamente tal, tuvimos 6 meses para poder llevar a cabo diligencias que decían relación con la colaboración y no otros tiempos. La Fiscalía, reitero, tuvo 1 año 4 meses, su señoría, y privó al imputado de haberlo hecho de una forma distinta. La pregunta que viene a hacer la defensa es, dice la evidencia, lo que colaboró el imputado, inclusive los elementos que aportó con anterioridad, de nuevo, su señoría, omitan, supriman todos aquellos elementos, declaraciones como testigo de esta persona, de Felipe Rojas Lobo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Esa es la respuesta. Respóndanse los intervinientes, ¿qué tendríamos en este juicio? No tendríamos mayores elementos, en definitiva, respecto de un hecho. Simplemente tendríamos cámaras de seguridad que no ven a la víctima ingresando y tendríamos lo que se llama la duda razonable, su señoría. Elemento importante para los efectos de solicitar las absoluciones de los internos. ¿En qué figura nos encontramos como defensa? En una figura colaborativa. Los tiempos, en definitiva, nos jugaron en contra, sin duda, su señoría. Indican que el imputado también pudo haber colaborado antes. Se explicó el por qué no puede colaborar antes y por qué, en definitiva, él está de alguna forma sesgado en protegerse, proteger a la familia y no entregar esta información. Tampoco se le permitió haber tenido su abogado defensor en los actos iniciales. Si me hubiese correspondido a mí, sin duda que yo hubiese seguido la misma estrategia, su señoría, llevarlo prontamente a declarar y otros colegas del sistema, en definitiva, que creen muchas veces en lo que la justicia debe esperar, su señoría, lo cierto es que lo hubiesen hecho prontamente. Y en ese sentido no hubiese cabido duda que lo hubiésemos hecho antes del año 4 meses que la Fiscalía lo tuvo retenido como testigo. Entonces no parece justo, en definitiva, que todos esos elementos sean hoy día traídos a colación por todos los intervinientes y le digan al imputado, usted no colaboró. El sistema no le permitió colaborar. No es víctima, su señoría, del sistema, pero sí, en definitiva, de las herramientas que el sistema le otorgaba en su oportunidad y se le fue vedado. En ese sentido, su señoría, nosotros insistimos en la colaboración, insistimos en que ustedes le den la respuesta al por qué. Y como última interrogante, su señoría, Felipe Rojas Lobo tiene hoy 29 años. Han pasado 5 años desde la ocurrencia de los hechos. Y Fernanda también era una joven muchacha que tampoco merecía morir de esta forma, sin duda. Pero lo cierto es, magistrado, que los elementos de la colaboración están establecidos en la ley. Y la ley no puede ser letra muerta. Y si lo es, en definitiva, bueno, entonces las instrucciones seguramente de los colegas en el futuro será guarden silencio. Guarden silencio y no hagan, ni colaboren, ni contribuyan a la justicia. Y eso no es el objetivo de ser justo, en definitiva, de dar a cada cual lo que corresponde, tanto a víctima como a imputado, si ha procedido a la colaboración. Y en ese sentido, su señoría, hacemos el llamado al tribunal para los efectos de que se considere esta minorante respecto a este joven y en ese sentido, su señoría, la gravedad del hecho tendrá que determinar la pena en ese sentido, pero no omitir ni eliminar los antecedentes que por ley le competen, su señoría. Eso, gracias. Bien. Gracias.